los mosquitos son vectores de transmisión de enfermedades que son muy importantes. El control de estas poblaciones de insectos ayuda a evitar la transmisión de estas enfermedades. En particular, las enfermedades como el dengue, el Zika, recientemente el chikungunya. Entonces, tres virus son transmitidos por este vector, por este mosquito. Es uno de los animales más peligrosos. El problema es que los mosquitos son vectores de virus y de bacterias y también de parásitos. Entonces, dependiendo, hay muchas especies de mosquitos, pero lo que sabemos es que hay un grupo de mosquitos que se llaman Aedes, que son capaces de infectarse con virus como por ejemplo el virus de dengue, de chikungunya o ahora el de Zika, y se reproduce el virus en su estómago, y la siguiente vez que pican los mosquitos inyectan un poco de virus, y eso es lo que nos causa las enfermedades. Estas enfermedades surgieron hace ya bastantes años, no son de recién, o sea, no se crearon apenas, ¿no? Ya, o sea, existían en África, existían en Asia, pero han llegado a América y la gente de este continente es muy sensible a esas enfermedades. Y entonces están matando personas, estamos teniendo casos de dengue, se está propagando, ¿no? Los índices de dengue hemorrágico se han incrementado notablemente, ¿no? Y ahorita las enfermedades nuevas, o sea, el caso del Zika, en África y en Asia no dan microcefalia, solamente los casos de microcefalia están en Latinoamérica. Entonces, pues tenemos que estar preparados. El problema que parece que es más serio en Zika, como tú sabrás, es que mujeres embarazadas que se enferman de Zika pueden tener hijos que tienen malformaciones en la cabeza, presentan microcefalia. Y muchas veces la infección por Zika no es muy sintomática, es muy leve o no pasa nada. En el caso de chikungunya la enfermedad es muy, muy sintomática, ¿no? Y la ventaja de chikungunya es que, a pesar de que es una enfermedad muy debilitante, que sí te tira en la cama, por ejemplo, una vez que te enfermas no te vuelves a enfermar y parece ser que no hay ninguna otra consecuencia. Estas enfermedades surgieron hace ya bastantes años, no son de recién, o sea, no se crearon apenas, ¿no? Ya, o sea, existían en África, existían en Asia, pero han llegado a América y la gente de este continente es muy sensible a esas enfermedades. Y entonces están matando personas, estamos teniendo casos de dengue, se está propagando, ¿no? Los índices de dengue hemorrágico se han incrementado notablemente, ¿no? Y ahorita las enfermedades nuevas, o sea, el caso del Zika, en África y en Asia no dan microcefalia, solamente los casos de microcefalia están en Latinoamérica. Entonces, pues tenemos que estar preparados para esas enfermedades. Mira, en este laboratorio trabajamos con una bacteria que se llama Bacillus thuringiensis, y esta bacteria produce proteínas que son insecticidas. Digamos que es una familia de bacterias muy grande y cada bacteria mata algún tipo de insecto diferente. Entonces, desde hace mucho tiempo nos enfocamos a buscar bacterias que mataran mosquitos, que fueran específicas para mosquitos, y en esa bacteria es en la que se basa el producto, ¿no? Es un producto biológico producido por esta bacteria, no es tóxico para ningún otro organismo, inclusive no es tóxico para ningún otro insecto, solamente es tóxico para mosquitos, y es biodegradable y por lo tanto no contamina el medio ambiente. No es la salvación, ¿no? Los mosquitos son organismos muy complejos y hay que atacarlos desde diferentes flancos, ¿no? Los sprays matan solamente adultos, esto mata larvas. Combinando las dos cosas se puede tener un mejor control de un problema de salud.